Se apagan las transmisiones, se acaba la programación secular de tus vicios audiovisuales y solo queda en pantalla ese siseante y chispeante ruido blanco que una vez más se hace presente aquí en el spin-off de Punto de Giro Podcast, en el que bueno, yo, Rob Núñez, me presento, soy nada más que el fiel sirviente, el Sancho Panza, de una Quijote que pasó a introducir Paulina Rojas. ¿Cómo estás, querida? Estoy muy contenta de volver. Siempre digo lo mismo, es que como que echo de menos. Y me encanta estar aquí. Quiero decir primero que todo, gracias a la gente que escuchó el podcast anterior de Sex and the City. En verdad, gracias por compartirlo y por todas sus opiniones, su feedback, en verdad sirve demasiado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, la verdad. El de Sex and the City tuvo bastante buena recibida, así que lo agradecemos mucho. Y me sorprendió la fanaticada que existía respecto en torno a Sex and the City. Pensaba que menos gente la había consumido. Sí, es que igual yo creo que pasa algo, que bueno, esa es como la misión, como hicimos esta empresa, como la misión, era como igual contar quizás de cosas que la gente no ha visto y quizás no está interesada en ver, pero quizás quiere tener alguna opinión o saber de qué se trata, y probablemente fue un poco de eso. Yo creo que fue mitad como... porque yo creo que toda la gente vio un poco Sex and the City como nosotros, como medio saltado. Claro. Y nada, pues, y este capítulo va a ser algo parecido, porque como que no estamos siguiendo una pauta muy como de moda en cuanto al audiovisual. La verdad, estamos como, vamos a hacer podcast de lo que veamos, ¿no? Y de lo que nos parezca, obviamente, como interesante, ¿cachai? Pero no estamos nunca comentando como los estrenos. No vamos a comentar Cruella. Menos mal. O no sé cuál es la otra que se le va a... Escuadrón Suicida. Claro, Suicide Squad. Bueno, algún día los voy a ver quizás por mi sobrino. Pero no vamos por ahí. Algún día habría que hacer un programa. Perdón que te desclasifique. Pero algún día hay que hacer un programa de... ¿Cómo viste Infinity War y Endgame? Que son las últimas películas de una serie de 22 películas, y de las cuales tú solamente viste las últimas dos. ¿Pero vamos a hacer un programa de eso o podemos desclasificar? Estoy gobeando para futuros programas. No se trata de este programa. ¿De qué se trata este programa? Es que sí, vamos a ver de qué se trata este programa. No, quiero decir como Infinity Wars. Es que lo vi, mi sobrino. Pero déjalo ahí, po. Cuando haga un programa de pedir, por ejemplo, no sé, po, películas que vimos por consejo. Películas que vimos de forma errónea. No. ¿Cachai? Sí, es que yo veo muchas de las películas que me recomienda mi sobrino y la verdad, 95% son buenísimas. Excepto las de los Avengers. ¡Oh, Chan! No, mentira. Y con eso perdemos a la mitad de nuestros espectadores. No, mentira. Hay unas que me gustaron. Como las de Batman. Sí. No, pues bebé. ¿Cómo se llama? Guardianes de la Galaxia. Muy buena. Ya. ¿De qué se trata este programa? Este programa vamos a hablar de stand-up comedy. Igual es como gracioso porque supongo que en el título dice. No es como una sorpresa. Pero igual, bueno, puedo poner en el título como Paulina vio Infinity War. Podemos cambiar el título. Claro, spoiler, no se trata de eso. Claro, bueno. Sorpresa en el minuto 3. Bueno, lo que pasa es que un día, de la nada, yo escucho muchos podcasts, y en varios podcasts distintos, como podcast chileno, escucho podcasts de extranjero, desde todo, o sea... Bueno, hombre, desde las amicas, a autoayuda mexicana, a astrología gringa, no sé, muchos podcasts. Y en varios... Mirko Macari. Mentira, ¿no? y en varios de esos podcasts que no tienen nada que ver uno con el otro, mencionaron este especial de Bob Burnham llamado Inside, que es como uno de los últimos como especiales de stand-up que salieron en Netflix. Sí, Netflix tiene como una
tiene como un gustito por hacer especiales de comedia. Lo viene haciendo desde hace hartos años. Sí, vamos a hablar de varios que están en Netflix, en verdad. Y nada, po, y nos sentamos a ver Inside, po. Yo no, sin saber nada, ¿verdad? Teniendo puta idea de lo que vamos a ver. O sea, como no sabemos quién es Bob Burnham, no sabemos qué vamos, de qué se trata, nada. Yo aún no lo sé. So, vamos a hablar primero de qué se trata, po. Entonces voy a leerle la Wikipedia. Espérate, vamos a entonces hablar de algunos shows especiales de stand-up que hemos visto. Claro, primero vamos a los buenos y los malos. A profundizar en Inside y después vamos a comentar cómo. Porque yo haciendo la pauta para este podcast me di cuenta que he visto caletas de stand-up, como que no había cachado. No soy experta, ¿no? Pero como que empecé a hacer la pauta y dije, oye, he visto harto igual. Bueno, probablemente ustedes cuando empecemos a hablar se van a dar cuenta que también han visto harto. Eso sí, vamos a hablar de. No vamos a hablar de mucho stand-up chileno, quizá alguno. Pero nada, más que nada son extranjeros. Póngale. Bueno, y entonces. ¿De qué se trata Inside? Bob Burnham Inside es un especial del 2021. O sea, es muy reciente y este cabro hizo todo. O sea, se grabó, se editó, no sé, obviamente hizo la idea, ¿cachai? Y se llama Inside porque él lo hizo durante la pandemia, cuando todos estábamos en cuarentena. Y toda esta información es algo que nosotros no sabíamos al momento de ver el stand-up. Y es más bien, es chistoso porque podría caer en muchas categorías, podría ser incluso como musical. Un musical, exacto, porque es, en verdad él grabó muchas canciones. De hecho, él hizo un disco de las canciones que salen en este. O sea, podría decirse que el 80% del especial son canciones con sus respectivos videoclips. Claro, y como que se ríe un poco de cosas como. A ver, que yo creo que van a ser como comunes para todos quienes vivimos cuarentena y o COVID, o sea, comunes para esta generación, como las videollamadas con tu mamá, ¿cachai? Claro. Los youtubers, el game streaming. Claro, como el sexting, ¿cachai? Como tener sexo por texto, ¿cachai? Porque no podéis ver a nadie. O las fotos. Estos como nuevos, ¿cómo decirlo? Estos nuevos arquetipos de las personas que existen en las redes sociales, ¿no? Como la mujer blanca. Claro, hay como una canción que es como White Woman's Instagram y fue terrible porque. ¿Te diste cuenta que eres blanca? Sí, qué heavy. Bueno, igual, siempre todos estos podcasts que hacemos nosotros tienen mucho spoiler, así que para que sepan. Si quieren verlo, paren ahora, en este minuto. Bueno, les vamos a contar los chistes, sí, pues, no, sí, no tiene ninguna es gracia. Es distinto, o sea, claro, aunque les contemos de qué se trata y todo, es distinto verlo, porque igual, bueno. Bueno, y habla de temáticas como cuarentena, COVID. Él ya había hecho otro especial de comedia y de hecho se ríe y como que lo cita un poco en este ¿en este especial? En este especial, porque él como que empezó a ser súper famoso, empezó a hacer muchos shows en vivo y empezó a sufrir de ataques de pánico. ¿En los shows? En los shows, claro, entonces como que fue un mazo dilema, es como wow, acabo de descubrir que soy como stand-upero slash me da ataque de pánico como pararme al frente de las personas, ¿sí? Claro. Entonces, nada, pues, y también nos preguntamos como, ¿quién es este personaje? Como nunca lo habíamos visto y dije, de haber salido de algún lado, porque típico que sale, no sé, pues, de Saturday Night Live, ¿cachai? O de alguna cosa así. Y al parecer se hizo famoso haciendo videos de YouTube. Claro. Y bueno, y también hizo esta gira de stand-ups y cuando le empezó a pasar un poco mal, como con estos ataques de pánico que dijimos. Nada, po, y algo que encontré mientras lo investigaba, que lo encontré como súper, oh my god. Bueno, escribió y dirigió una película que se llama Eighth Grade. Y actuó en una película que se llama Promising Young Woman, que estuvo ahora en los Oscars pasado. Uh-huh. Y cuando como que lo averigüé fue como, ¿me estáis leseando? ¿Ganadora mejor guion original? Exacto. ¿Y cuál era en la película? Es el pololo, pues, de la cabra. ¿Qué pololo? El único. ¡Ah! ¿Es él? Yeah. Que es como buena onda y lo funan igual. Hay demasiado spoiler en un solo podcast.
Pero si ya dijiste que iban a haber spoilers. Aparte, eso no es importante para la trama. Sí, claro, pero es como, oh, wow, este tipo realmente es como muy multifacético. O sea, en verdad, como que las hace todas. Y bueno, y de pasadita le recomendamos Promising Young Woman, que es maravilloso. O sea, sé si maravilloso es como... Es una buena película. El adjetivo, pero súper buena. Es una buena película, super sí, buena. Sin duda. Sí, o sea, sí o sí le causa algo al espectador. No te deja indiferente, exacto, que yo creo que eso ya es bastante en los tiempos que vivimos. Claro. O sea, yo creo que gran parte de las últimas películas que he visto no me han causado nada. Y eso es bastante deprimente. Claro. Eso me hace sentir que pierdo el tiempo. Pucha, es súper común igual. Es súper común, pero bueno. ¿Cuál fue la última película que no te hizo sentir nada? Ay, qué fome, no sé. Es que yo creo, es que la olvido. Lo que pasa es que qué maravilla. Las películas que vi, la última es que claro, si no me pasa nada, no las guardo en el disco duro, pues se borran de inmediato. Yo creo que todas las películas que vimos para los Oscars, los Oscars de este año estuvieron muy buenas. Sí, y sí, yo sí, creo sí, que tiene que ver un poco con el efecto, no, quizás me estoy pegando un carril, pero tiene que ver un poco con el efecto pandemia. Estuvieron, yo creo que de 8 películas que vi, 7.5 me hicieron llorar. Así de heavy. Mank, no, esa no me hizo llorar. Pero está, es bella, es arte. Sí, es bonita. Es arte. Pero bueno. Bueno, Inside, ¿qué te pareció, Poman? ¿Qué esperabais versus lo que obtuviste? Bueno, lo divertido fue... Yo no esperaba nada porque no lo conocía, así que no hablo. Yo creo que hay que decir igual cómo la vimos. Porque... La vimos en el living. Sí, sentado. No, no, en el sentido de que... Como que no sé si les pasa a ustedes oyentes lo mismo, pero nosotros con Roberto... Bueno, y de ahí surge este podcast, en verdad. Que no podemos ver algo de corrido. Es como que no podemos ponerle play y parar la cuestión cuando termina. O sea, como que pausamos demasiado, demasiado todas las cosas para comentar. Muy a mi pesar. Oh. Quería hacer ese disclaimer. Está saliendo del closet ahora. Sí, muy a mi pesar. Bueno. Pero está bien. Pucha, es que a mí me gusta mucho comentar las cosas. Como, es que es la única manera de como recordarlas. Porque yo tengo un cerebro de Dory. Por eso yo lo acepto en silencio. Hasta este momento de intimidad en el que puedo confesarme de forma anónima ante este micrófono y las personas que están al otro lado de él. Exacto, como un confesionario. Exacto, exacto. Bueno, sí, es verdad, lo paramos mucho y no solamente lo paramos mucho para comentarlo, sino porque con nuestra carga laboral tuvimos que verlo en unas 2 sesiones también. No, pero lo que pasa es lo siguiente, que como yo ya había visto varios especiales de stand-up en Netflix y... casi todos son el stand-upero en el escenario haciendo su rutina y da risa, y acá no, era otra cosa y era súper, como que al principio a mí me pasó un poco como que no sabía qué esperar, es como, ¿qué tipo de humor va a ser este? Como, ¿qué va a ser? Como que empezó rarísimo, ¿cachai? O sea, era él grabándose en su casa. Y de hecho, él al principio lo dice, es como, esto no va a tener ni un hilo, ¿cachai? Claro, claro. Y van no... como cambiando como de escena a otra escena súper distinta y bueno, nada. Yo no diría que está mal montado. No, para nada. Pero bueno, para que la audiencia lo entienda, el grueso de Inside es, como bien decía la Pauli, una serie de segmentos musicales intercalados uno detrás del otro sin un orden específico, salvo una evidente introducción y un evidente cierre, que es lo único que, digamos, tiene un sentido estructural. Pero las piezas como están yuxtapuestas sobre la línea de tiempo, la verdad no tiene ninguna correlación de ninguna forma, y entre medios hay segmentos como de comedia tradicional, si se puede decir, de él hablándole como con un micrófono a la cámara, haciendo como ensayos de stand-up. Y todo ocurre como en un departamento de un ambiente, que él interviene con un proyector, con luces, con juguetes, con cosas. Y tiene ahí su instrumento y su weá. Claro. Mira, vamos a ir repasando algunas de las canciones, por ejemplo, para que vayan entendiendo un poco como que en verdad salta como de un tema a otro, como súper radicalmente. Por ejemplo, tiene esta canción que se llama FaceTime with my mom tonight, que es como...
es como una parodia, un poco a como las llamadas como por video que hace con su mamá, y que la mamá le está contando como todas las noches cómo va su teleserie o algo así, ¿cachai? Como, claro. Y como que se corte, como que la mamá, no sé, pues la típico, mamá tapa la cámara con el dedo. Exacto, como que típico que uno ve como la papada, ¿cachai? Como que un ángulo muy poco bello de nuestros padres, ¿cachai? Porque estamos todos en esta, no sé, pues en este entrenamiento de, no sé, pues aprendamos. Entrenamiento digital. Aprendamos a usar la tecnología ya que estamos lejos. Y nada, chistoso. Después salta esta canción que decía Roberto, que es White Woman's Instagram, que es terrible, porque yo me reí al mismo tiempo. Fue como un harakiri. Porque yo veía estas imágenes hermosas, porque él se burla de eso. O sea, de un Instagram de mujer blanca donde son puras fotos bellas, como no sé, como una ventana con lluvia, como un cafecito, con un libro abierto, ¿cachai? Como un perrito como con una corona de manzanillas, ¿cachai? O como puras cosas bellas, muy poco inocuas. Exacto, también. Como muy poco profunda, muy poco reflexivas de la contingencia, no sé, sí, muy poco en este mundo. Exacto. Pura entonces, mierda de gente blanca, exacto, privilegiada. Entonces yo así como, ¡qué bonito! Y después me empecé a sentir mal, como, ¡mierda! Esos son todos los Instagram que yo sigo. Así son. Así son todos los Instagram a los que me quiero parecer, ¿sabes? Como, ¡oh, Dios mío! Oye, hay uno muy bueno, que hay una canción que se llama Interno No Pagado. Sí. Una canción muy cortita, que debe durar 20 segundos. Que se trata de lo que dice el título, de como un practicante al que no le pagan. Entonces él muestra la canción y después el tipo hace un video reacción de la canción. Y después, cuando termina la video reacción de la canción, pareciera como que es un loop de video reacciones. Entonces él empieza a video reaccionar sobre la video reacción de la canción. Terminada esa segunda video reacción, comienza una tercera video reacción de la videoreacción, de la videoreacción. Bueno, es horrible, porque el loop continúa de esa forma como 8 o 9 veces, no sé, pero es bacán como está planteada la yuxtaposición de loops. Lo encuentro, ese me gustó mucho, como en, no me dio risa, porque llega un momento en que se escuchan tantas voces que de verdad no entendí lo que está pasando, pero lo encontré muy ingenioso. Yo creo que eso tiene insight, eso me gustó mucho, lo encontré más que chistoso, lo encontré muy ingenioso en la temática, en el cómo abordar la temática puntual de cada segmento musical y cómo lo resolvía audiovisualmente. Bueno. Es que sí, totalmente, total. O sea, es que eso empieza a pasar un poco a medida que lo vais viendo, y por eso lo quisimos comentar, porque yo estaba como medio en shock la primera mitad. Así como, insisto, como esto, ¿qué tipo de humor es? Como, ¿me voy a reír o no me voy a reír? ¿Me voy a sentir incómodo o no? Pero a medida que va avanzando, se va volviendo realmente un... O sea, quizás voy a exagerar, pero a mí me parece audiovisualmente más interesante que la chucha. Así es como... Yo como audiovisual, ex audiovisual, lo encontré... O sea, porque yo dije... ¿Te has retirado del audiovisual? No estoy practicándolo... por el momento. lo que me pasó fue que yo todo el rato pensaba, no, este loco tuvo ayuda. Es demasiado bueno. Es demasiado, demasiado bueno. Es demasiado como creativo. Y no, pues, al parecer no tuvo ayuda. Al parecer realmente fue, o sea, ya quizá yo me estoy creyendo como que las azucaritas son sanas, ¿cachai? Pero quizá me la vendió bien. Pero si lo hizo todo él, lo encuentro demasiado bueno. Mira, demasiado bueno. Mi corazón bolchevique me llevó a plantearme otra duda. ¿Ya? Porque no dudo de la creatividad de un hombre blanco privilegiado. ¿Ya? Pero sí dudo de cómo ese hombre blanco privilegiado se paga la comida. Es una consulta que yo siempre me hago cuando veo un producto audiovisual. Porque Inside evidencia un periodo de mucha preparación. Y un periodo de mucha postproducción, sobre todo. Total. ¿Cachai? Y mientras lo miraba, yo pensaba, ¿y este conche su madre, cómo se está pagando todo esto? ¿Cachai? Porque tú veías el especial, no sé, po, de la Valdebenito, y es parte de un tour, po. Uh-huh, uh-huh.
¿Cachai? Y este es como el main event del tour, pues, bueno. Claro, este estaba grabado bonito, con un buen sonido. Claro, claro que probablemente el loco lo hizo solo efectivamente, ¿cachai? Pero ¿cómo se apagó la luz en ese año que estuvo ahí, encerrado? No sé, los gringos estaban con trampa en COVID, o sí, pues todavía. De trampa y sale de un bono, pues. Bono blanco. Bono White Woman's Instagram. Esas son. Tú como que tratáis de romper este muro que separa al hombre del croma. Yo trato de mirar detrás de la cortina que separa al hombre y el financiamiento público. Tú querés ver su ex. Su giro en el banco. Yo quiero ver si se han tomado, han logrado tomarse los medios de producción. ¿Ya? O si es un lacayo de Netflix. Totalmente un lacayo de Netflix. Es que también, ya mira, pero si terminemos de revisar las canciones y... Algunas, no todas, para sí, que queden sorpresas. Es que hay... Ah, bueno, también. ¿Esa? No sé si la queréis comentar. Sí, es heavy. Es que por eso yo estaba todo el rato... A mí me gustan mucho las cosas que me pasan cosas, ¿cachai? Que pueden ser incómodas, que pueden ser tristes, que pueden ser alegres, pero que me pasa algo. Y yo estaba medio como todo el rato como espectador, un poco como acomodándome, así como me río. Esto es videoarte, esto es un súper buen videoclip. Llegó una canción que se llama Don't Wanna Know. Don't Wanna Know. Que es un como un streamer, como una parodia de como un streamer de videojuego. Sí. Donde no, él mismo... Ese no es un segmento musical. Claro, donde él mismo es como el personaje de su videojuego. Entonces él está streameando al mismo tiempo que en una parte de la pantalla él es el mono. Claro. Y él es el streamer como típico, o sea, típico streamer, yo no veo esas cosas. Pero típico streamer, yo creo que está como probando un videojuego por primera vez y no sabe como bien qué hacer con el personaje. Claro, es que eso es como típico de lo que pasa mucho en Twitch, ¿cachai? De que hay un streamer que obviamente tiene un fondo en croma, entonces se ve él en una esquina del videojuego y el streamer sentado, ¿cierto? Y los locos como que pescan juegos, no sé, que no tienen reseña o que son indie, es como entran a descubrir los juegos. Claro. Eso es como la temática, eso es algo que ocurre mucho en Twitch, sobre todo. Claro, entonces en este videojuego está como el mono y no sabe qué hacer porque está en una pieza encerrada. Que es la misma pieza donde, claro, donde lo hemos visto todo el rato. Todo, claro. Entonces, como que intenta como abrir la puerta y no puede. Como que tiene una acción el monito y es como abrir la puerta y la puerta está cerrada. Entonces dice, chuta, no sé qué hacer el jugador. Ya, entonces le voy a elegir llorar, como que esa es otra de sus acciones. Entonces el mono como llora. Claro, que le van saliendo las opciones, le salen arriba, claro. Es como sentarse en la silla, pararse en la silla, claro. Llorar. Intentar abrir la puerta, llorar. Entonces cada vez que no le sale algo y que es todo el rato, es como, ay, no sé qué hacer, así que voy a llorar. Y era, bueno, al principio como Roberto bien decía, uno siente que es un poco como que va un tema tras otro. Pero la verdad, cuando vas empezando a acercarte al final del especial, te das cuenta que no están así, igual tiene un orden, y el orden es... Se supone que esto lo hizo durante un año de encierro. Se supone, exacto. Todo esto. Entonces, tiene como un arco de como que empieza entusiasmado, empieza un poco a burlarse, pero después se va poniendo re dark. Pone dark. O sea, acá empieza como con esto, ¿caché? Como que ya que el encierro como que lo está afectando, ¿caché? Pero aún se ríe un poquito de eso. Sí, claro, el primer tercio quizá del especial tiene como temática crítica parodia, como algo que haría Tim Minchin, crítica parodia social sobre el neoliberalismo, sobre, ¿te acordás? Hay una canción que es como de niños, que habla como sobre los genocidios a lo largo de la historia, sobre el capitalismo, ¿cachai? Sobre, bueno, toda esta cultura de la mujer blanca en Instagram, toda esta mierda de la sexting, ¿cachai? Y claro, como bien decís tú, se va oscureciendo. Y a mí me pasó que estos segmentos intermedios, que no son musicales, por ejemplo, él ensayando, hay mucho de él ensayando... Como poniendo la cámara, claro, como probando las luces. Y como que le fracasa, y como que fracasa, y como que se ve la... ¿Cómo decirlo? Como la frustración que le provoca a él,
que de repente al loco no le termina de salir una canción, pues. ¿Cachai? Y estamos en el videoclip y se corta la canción y el loco se pone a gritar, pues. Oh. ¿Cachai? Entonces como que esos segmentos empiezan a... Obviamente el agua tiene un arco, obvio. Pero se empiezan a ser más, ¿cómo decirlo? Más reiterativos a medida que se acerca el final. Y hacia el final ya hay temas plenamente oscuros. La última canción, puede que no sea mucho de mi gusto, pero evidencia un daño psicoemocional, claro. Severo. Sí. Severo. Y está esta canción, Bienvenido a Internet. Oh, es muy, muy buena, pero más oscura que la creta. Es que la Internet es muy buena. Pero es que la Internet es un lugar oscuro. Es muy buena, está muy bien descrita. Es como, si le da lata ver el stand-up entero, búsquenla, se llama Welcome to the Internet, de más que está el videoclip solo en YouTube, quizás no, pero... Por supuesto, sí, por supuesto, debe estar todo. Y la letra es buenísima, o sea, esto está en inglés obviamente, pero debe estar subtitulado, y es muy bueno, es como... No me acuerdo... Sí, letra, increíble. Pero... Habla de todo lo que podía encontrar en Internet. De todo lo que podía hacer en internet. All of the time, sí, a little bit of everything, all of the time. Es como el coro, pero es re... Y te muestra un poco como que personaliza el internet. ¿Cachan las bolas que se van? Así es súper loca. Es loco lo que vimos. Sí, pues, sí, porque la persona que canta es la internet. El internet. El dice, internet. Y yo casi como que te dice como... Tú dices el internet, yo digo la internet. El internet. No sé, digamos la francesa. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿La o el internet? ¿La calor, el calor? O todos los internets. La mar, el mar. A veces yo digo todos los internets. Nada, pues el internet te canta de como que yo, casi como que te dice, yo nací tranqui, ¿cachai? Yo nací como... Un lugar para compartir canciones, claro, era chatear. Como re tranqui. Y ustedes los usuarios fueron alimentándome en la cosa que soy ahora, que... Que es heavy, ¿cachai? Que soy una wea asquerosa. O sea, no sé, pues está como la dark... Sí. No sé, ¿cómo se llama? Dark web. La deep web, cosas. La deep web. Eso, deep web. El señor robot allá. Perdón. Nada, pues es súper... Es re loco, ¿no? Así, y a mí al menos... O sea, yo creo que fue mi pieza favorita, de hecho. Bienvenido al internet. Más encima es como una... Yo no sé si esto existe. Es como una polca rusa. ¿Cachai? Es que eso, musicalmente. No, a mí me pasó que, claro, era como un género de música. Era como un poco... me pareció re musical igual. Como de musical. ¿Cachai? Porque las otras podían ser medias pop, podían ser como trap. Ah, incluso. esa pieza en particular, claro, muy de musical. Era muy sin como, duda. Como un pianito como... Jellical Cat. Sí, muy. No, y es que por eso insisto, si el loco hizo todo solo, es muy bueno, es un artista. Bueno, pero también haciendo esta pauta me di cuenta de que para hacer stand-up tenés que ser muy seco, la verdad. Tenés que ser bastante multifacético. Sí, bueno, es que yo creo, no sé qué piensas tú, pero yo creo que para hacer comedia y para hacer terror, quizás son las disciplinas de la narrativa, si se quiere decir, más difíciles de conseguir, weón. Yo creo, el terror y la comedia son sensaciones tan fuertes y tan subjetivas que para que se produzcan, efectivamente tenéis que ser un weón muy hábil, un weón muy, muy, muy fino, creo yo. Sí, no es fácil hacer reír, weón. Sí. Y no es fácil asustar. Exacto, porque pueden caer en el no hacer reír o en el ser chistoso queriendo ser, claro, terror, exacto, puede caer en la comedia de miedo que, claro, que pena, o en el aburrimiento, o en el ric ric, exacto, como... exacto. Bueno, nada, pues no vamos, bueno, lo que quiero terminar de decir de Inside para pasar a los otros stand-ups es que la última canción es Goodbye. No sé, igual me gustaría que la vieran. y que como que nos compartieran su opinión, porque yo me fui la media bola, como que yo... Bueno, tú vas viendo también su cambio físico, él empieza como peinadito y termina barbón, así como muy como vagabundo. Y en la última canción, él hace algo súper choro que Roberto ya dijo, que es como que saca un pedazo de todas las otras canciones y hace otra canción. Como que saca una frase de cada otra canción que ya cantó y hace la última.
y coincide y es lógico y pega y es como ya, qué bacán el loco. ¿Cachai? Como que hizo una conclusión y al mismo tiempo unió todas sus canciones y al mismo tiempo en la imagen se ve a él como barbón y súper peinadito y sanito. Y yo me fui, ya esta ya es bola mía, yo pensé como, es que él ya está sanito, o sea, no sé, se cortó el pelo y se lavó la cara y ahora como que no, nos devela que esto era todo una ficción, o esta canción la hizo al principio, sabiendo que iba a hacer todas estas otras canciones. La mea bola. Es que como súper, yo estaba re confundida. Es que a mí cuando me pasa eso yo digo, no, esto es como, me hace reflexionar. Igual hay gente bendecida por la mano de Dios a quien la barba le crece muy rápido. No, sí te entiendo, pero yo voy más allá de eso. Yo voy a ¿cómo se dice? No sé, voy a decir cualquier cosa. Pobre mi profe de audiovisual, van a revolcarse en su tumba. Como la semiótica, ¿caché? Como, ¿está muerto? No sé. No, qué pena. No, pero como lo que él quiso transmitir con esta, es un fundido, es una imagen fundida, sí, de él como barbón y demacrado y de él como cara lavada, pelo corto, como feliz. Y es como, ya sabías todo lo que iba a pasar, ¿cachai? No sé, oh, no sé. Por eso digo, véanla y quizás yo me fui en una bola así muy, muy loca. Pero... No, no sé, yo, o sea, yo creo, yo no creo que, yo no creo que, yo, ese sí es efectivo, que este es el resultado, de, por eso insisto en que hay más tiempo en la pre y en la post que en el rodaje, como en toda obra, salvo en los documentales, no, como en toda obra, como en toda puta obra, salvo en Boyhood quizá, y efectivamente en la pieza, la obra entera está... Tiene concepciones del musical, pues. Entonces, yo no. Hoy, lo que vemos no es el resultado de un año de encierro cronológico. ¿Cachai? Chao. Quizás efectivamente es un año de encierro, pero el loco usó los últimos 3 meses para grabar todas las weas. O sea, es que, mira. ¿Cachai? A eso voy, pues. Entonces, en ese sentido. Totalmente probable, y yo igual voy a decir, quizás soy una espectadora muy inocente, pero yo lo encontré bacán. Creo que el resultado me la creí, compré. Es que el resultado yo creo que es muy efectivo. No importan los procesos de producción, porque el resultado es efectivo. Eso es lo único que importa. Que el resultado sea efectivo. Sí. El fin justifica los medios. Ya, mi amor, no estamos en que pague. Paulina, ¿qué más? Tenemos más stand-up, Paulina, ¿no? O solamente hemos visto Inside y este programa se va a llamar Inside. No, pues. Es que viendo a partir de Inside, yo dije, no, tenemos que hablar también y recomendar, por supuesto, otros stand-up que también nos hayan un poco volado la cabeza por bueno y por malo. ¿Por bueno y por malo? O sea, no sé si por bueno y por malo, pero bueno, ahí vamos a ir viendo. Dame uno bueno, sí, partamos con uno bueno. No, es que yo voy a partir con mi favorito. ¿Con tu favorito? A mí con el que voy a partir me cae muy bien, tengo que decirlo. Se parece mucho a un amigo mío. Es que voy a decir, primero... Y ahora sí que cierro Inside, pero yo, para concluir con ese, no era ni por si acaso lo que yo esperaba. Y eso puede ser súper bueno o súper malo. En mi caso, me encantó. Lo encontré bacán. Y ahora vamos a pasar a los recomendados. No. Los recomendados. No, mentira, lo recomiendo a otro podcast. ¿Queréis que ponga ese sonido, man? No, mucho plagio. Ya. ¿Cómo era lo de Felipe Abello? Ah, verdad, qué buena. Ya yo recomiendo ese. Mis recomendado. Esa cuestión que subía Felipe Abello al Instagram. No sé si todavía lo sigue haciendo. No sé, pero era una cápsula de 2 minutos. Recomendando como música o libro. Claro, claro. Bien bueno, como, recomendaba como el OK Computer. Y fiel a su estilo, hacía una pieza muy incómoda, pero que daba risa, de sí, él recomendando. Como él lo está escuchando así como... Karma Police. Claro, como con bata, como viendo la lluvia caer. Qué ridículo. Bueno, mi stand-up favorito, que...
no sé, me tocó un poco porque yo lo vi durante la cuarentena también. Voy a matar dos pájaros de un tiro acá. Voy a recomendar un programa que yo descubrí, quizás ahora está medio como, no sé, pues como que no está muy al día, porque era un programa de noticias, y a partir de este programa de noticias yo descubrí a esta persona y a este stand-up, que es Hasan Minhaj, se escribe con H, es un tipo de origen indio. De ascendencia india, claro. Sí, y su programa, el que está en Netflix, se llama Patriotic Act, acto patriótico se llama en español. O creo. Acta patriótica, o actuación patriótica. No sé. Bueno, me estás confundiendo ahora, creo que es acto, bueno, Patriotic Act, y era como un programa que subía una vez a la semana el año pasado, y era de pura contingencia como de noticias, y él te la explicaba, pero en formato como estándar, que te hacía reír y después te hacía sentirte mal porque te reíste, ¿cachai? Y te explicaba cosas como, no sé, el príncipe de Arabia Saudita y su relación con las armas que vende Canadá y Estados Unidos, ¿cachai? Y era bacán porque, loco, yo aprendí mucho. El loco, en verdad, tiene unos programones, quizás, insisto, no están actualizados porque lamentablemente le cancelaron el programa por el COVID. Terrible, una tristeza. ¿Fue cancelado por el COVID? Loco. Pero tuvo capítulos. ¿Tuvo que capítulos de COVID? Pues, claro, porque él al principio era el formato stand-up, o sea, con público, sí. Se paraba en un escenario, había público, y el loco es muy bueno. Es muy chistoso. Es un cabro joven, es muy chistoso. Obviamente tiene un equipo detrás de este programa que se llama Patriotic Act, pero en verdad te explica cosas, y yo, pucha, yo cada capítulo salía como aprendiendo caleta. Se los súper recomiendo si les gusta como aprender. Pueden, de la contingencia. Pueden encontrarla también en YouTube. El loco tiene subido los capítulos en YouTube. Ah, mira, qué bueno. No tenía ni idea. Pero bueno, la cosa es que este cabro hizo un... Bueno, él viene de The Daily Show. Él viene de ese programa que yo nunca he visto. Y él hace este... ¿El Daily Show qué es? ¿Como un matinal? No estoy segura, la verdad. A mí me tincaba que era como un poquito como un Saturday Night Live, como un late. La verdad, estoy súper inventando. Ya, bueno, él viene de ahí. Sí, él salió de ahí. Y su stand-up se llama Homecoming King. Y es, yo les digo, cabro, esto ya es súper personal, pero yo creo que es el stand-up mejor armado que yo he visto. O sea, es un guión, y por eso yo digo que la gente que hace stand-up en verdad es demasiado talentosa, porque primero no es solamente pararse arriba del escenario y tener como una actitud graciosa y decir las cosas con el ritmo correcto y el remate correcto, es además armar bien un guión. No es, a mí, es, insisto, muy personal, no me gustan los chistólogos como que tiran un chiste, después tiran otro chiste, es como muy como bombofica, no sé, pero este loco te cuenta una historia, te cuenta su historia de cuando él era chico, de todo el racismo que sufrió porque su padre en verdad se vino a Estados Unidos con él, la mamá se quedó en la India, te cuenta todo eso, te cuenta que no sé, súper grande, y la mamá se logra venir para acá y se viene y tiene una hermana, y él no sabía que tenía hermana. Como que el papá en una de las visitas fue, hizo la hermana, se devolvió, que es muy inmigrante, es una historia muy de inmigrante, porque nosotros tenemos compañeros de trabajo que han hecho eso, porque es lo que hay, no, por lo que te queda, ¿cachai? Y te cuenta, no sé, pues todas las pellejerías que pseudo pasó como inmigrante indio, sobre todo para el atentado de las Torres Gemelas, ¿cachai? Y remata un poco con esta historia del homecoming, que es como, ¿cómo se diría eso? Como la fiesta de gala. Claro. Que no la voy a decir, no le voy a spoilear porque, uy, a mí me encanta ese stand. Me emociona. Y él arma además, no es solamente él hablando, también arma toda una cosa como audiovisual, como un PowerPoint, voy a decir, pero no un PowerPoint, como fotos. Va mostrando como, va apoyándose, tiene como apoyo audiovisual. Exacto. De fotos de sus padres cuando llegaron, de él cuando era chico.
Es muy bueno, es súper bueno. En verdad, si quieren ver algo bacán, no saben qué hacer porque uno se mete a Netflix y se pierde. Y está en media hora buscando un final, véanlo. Y como que me emociona porque en verdad es como una historia súper de inmigrante. Y obviamente que uno, como estando lejos, se siente un poquito identificado. A mí lo que me gustó de Homecoming es que... Homecoming King es que... no solo tiene eso del inmigrante, ¿no? Que quizás es una realidad que nosotros igual conocemos bien de cerca, por experiencias de tercero y por la nuestra propia, sino que también tiene como este tema de la antagonización de los papás o de la imagen paterna, y cuya satirización y reflexión apunta a una restauración de ese vínculo, ¿cachai? Eso yo creo que, bueno, yo como hijo hombre en la sociedad de mierda en la que vivimos, dictada por hombres, como que obviamente me llega la antagonización de los padres, del padre per se, ¿cachai? Y me gusta que las obras, ¿cachai?, no se queden solamente en eso, en reírnos de la antagonización del padre, sino que también busquen la humanización de ese antagonista. Y finalmente una restauración, pues, entre protagonista y antagonista. Pues. Claro. Viéndolo desde el guión, ¿cachai? Que eso, yo creo que, además de que la weá es efectivamente muy chistosa, como creo que lo que aporta y lo que diferencia a Homecoming King de otros stand-uperos que quizás vamos a comentar, es que me deja con algo muy positivo. Sí. ¿Cachai? Dentro de un montón de basura. Me deja con algo muy positivo. Es como bueno, yo creo que a mí también me gusta mucho, y yo creo que hablo desde no soy experta, pero creo que, claro, una buena comedia tiene mucho de reflexión, ¿cachai? De reírse de cosas que son como medias terribles y que te dejan pensando. Y lo que decía Roberto en el caso de como... de antagonismo con su padre es algo como súper, quizás, que atraviesa muchas culturas, po. Sí, claro. Muy, muy como, quizás, como medio hasta... Es universal, es claro, algo universal, po. Como... que él lo toma desde lo indio, con sus problemáticas de indio, claro, musulmán. Exacto, pero es chistoso porque tiene como cosas que uno como latino también se siente identificado, porque son como cosas como que, no sé, pues yo no soy india, Roberto tampoco, pero como que te reís porque como que, ay, a ellos les pasa lo mismo, ¿cachai? Como que los papás también lo avergüenzan, sí. O tienen como estas costumbres porque, claro, él es comparando a sus padres en una tierra ajena, ¿cachai? Y es como, ay, ¿por qué mi mamá así? Ay, ¿por qué mi papá así? Sí, porque él es norteamericano, po. Claro. O sea, es más norteamericano que indio, ya, pues. O sea, de hecho, claro, yo dije que era indio, pero él parece que... No estoy segura. No sé si nació en Estados Unidos, pero... Pero es más norteamericano. Es criado en, claro, Estados Unidos. Sí, es que no nació en Estados Unidos. Llegó súper chico, ¿caché? O sea... Así que no, es... No sé, es bonito ese estándar. A mí me encantó. Es lindo. Es muy bonito. No... No como otro que... ¿Con cuál seguimos? ¿Seguimos con uno bonito o con uno malo? Uno bonito. Uno que yo encuentro que es un tipo que es muy bueno, él es muy bueno también. O sea, como él, como artista, ¿cachai? El loco es completo, ¿cachai? Que yo debo decir que este señor de Inside, Bo, no sé cuánto, me parece... ¿Y se basó en este que vamos a hablar? Es que sin este, ese one no existe. De más. ¿Cachai? Sí. Sin este, ese one no existe. Sí, es verdad. Es verdad, sí, claro. ¿Cachai? Onda, no sé, pues, weón. Sí. Sin Judas no existe la última cena, pues, nunca mejor dicho, pues, weón. Sí, exacto. ¿Cierto? Mira. Pues sí, pues. Y además, dijiste, pero bueno, sí, Judas. Sí, por eso. Ya, pues, preséntalo tú, si tú lo conoces. De hecho, Roberto fue el que me presentó este actor, músico. Comediante llamado Tim Minchin. Tim Minchin, que es de nuestra tercera, segunda casa de Australia. Sí, es australiano. Australiano, Tim Minchin es un australiano muy chistoso que hace comedia musical, principalmente hace comedia musical, y que, bueno, yo lo conocí, me lo presentó alguien cuyo nombre no puedo nombrar,
¿Qué? ¿Como Voldemort? Claro, me lo presentó Voldemort. Vamos a dejarlo en que me lo presentó Voldemort. Me encanta el rostro perturbado de Paulina en este momento. Es que si sigues repitiendo su nombre, se va a aparecer. ¿O ese es Beetlejuice? Ese es Candyman. Ya, no sigáis. Van a aparecer todos. Ah, Beetlejuice igual aparece. Bro. Ya, vos, es la segunda. ¿De quién? Y bueno, Tim Minchin. Ojalá se apareciera Tim Minchin, pues bueno. Y él hace como comedia musical en un piano, que es como su principal instrumento. Yo lo conocí por el set que vamos a hablar, que es Darkseid, que es un show que él hizo por allá, no sé en qué año, Darkseid, ¿2013 debe ser? No tengo idea. 2005. Ah, 2005, mi cago. Que habla sobre, bueno, Tim Minchin es un weón muy hábil, muy, muy hábil en lo que composición e interpretación musical se refiere, y que tiene una gran voz. Sí. Entonces el loco como que su sueño siempre fue ser un rockstar, como sus ídolos, como Freddie Mercury. Y nunca le resultó, entonces se dedicó a la comedia. Y bueno, Darkseid como que se trata un poco de eso, como de su periplo por distintas áreas de intentar entrar como a la música y fracasando estrepitosamente en todas, bueno. Y no solamente fracasando en lo artístico, sino también en lo romántico, en lo laboral. Es muy buena porque esa canción, de hecho, nosotros la hemos escuchado caleta, entonces como que nos la pseudo sabemos. O sea, yo me la sé, bro, de pe a pa. Yo creo que estoy igual. Vamos a cantar porque a él le sale mucho mejor, pero en un momento de la canción como que mete también un trauma con su papá, como Daddy never... ¿Cómo era? Daddy never came to my ball game. Daddy never came to my ball game. Es que claro, Darkseid... Where were you, Daddy? Darkseid, la canción se trata de... De que tiene una polola. De que claro, de que él es un weón muy feliz, claro. Pero su pareja lo deja porque es demasiado feliz, pues, weón. Claro. Entonces la weón necesita como alguien más serio. Entonces el weón como que dice, weón, yo también puedo ser serio, y como que trata de imitar, claro, a Eddie Vedder y la weón. Y después su música es rechazada porque el weón es muy feliz, pues, weón. No, porque es muy inteligente. Porque son weón demasiado inteligentes, pues, pero falta como oscuridad, porque la oscuridad pega en los adolescentes, pues, bueno, y los adolescentes son los que compran música. Esto es claramente del 2003. Y el weón trata de imitar como a Eddie Vedder, igual. Okay. Y ahí trata, claro, como que trata de hablar de... Dice de que el weón también puede tener fantasmas y torturas y espirituales y weón. Y se empieza a inventar estas cosas, estos traumas, como de que su papá no iba a verlo jugar béisbol, pues, bueno. Okay. Que son todo, ¿cómo se llama? Esto es una invención para él poder conseguir su sueño de ser un rockstar. Es muy bueno, es súper bueno. Se lo súper recomendamos. Y además, nosotros, no sé si alguna vez vamos a hacer un capítulo de los musicales, que va a ser un monólogo de Roberto, porque es como mucho más conocedor que yo. Pero Tim Minchin sale como Judas, por eso Roberto lo nombra como Judas. En la versión como moderna de Jesucristo Superestrella. Sí, en el montaje por los veintitantos años. Claro, ¿cuál es este director que siempre se peleaba con... Andrew Lloyd Webber. Exacto, Andrew Lloyd Webber. Que se peleaba con Mr. Sheffield. Mr. Sheffield era compositor musical. Él era, claro, pues sí, era como la trama de... Mr. Sheffield era como... El que quería ser más que Andrew Lloyd Webber y nunca le ganaba. ¿Y era británico? Sí, po. Ah. Sí, po, era British. Después vamos a hacer un capítulo de Nanny. No, mentira. Yo puedo escucharlo. No, si yo la veía, y gracias a Nanny sé inglés, pero... Y Friends y Radiohead. Pero no sé tanto de Nanny. Bueno, claro, en el último, no sé si el último en realidad, pero en la Arena Tour de Lloyd Webber, claro, por los veintitantos, 20 años creo que fue, de Jesucristo Superestrella, Tim Minchin es efectivamente Judas. Yo de hecho ahí lo conocí. No, y es, se mueren, qué onda su interpretación. Además que el loco tiene un look muy, muy bacán, porque Judas siempre es distinto, él es colorín.
Y sale con el pelo largo y con rasta. Con rasta. Como dreadlocks se llama eso. Claro. Y no saben nada quién es la María Magdalena, no. Se caen de potope. ¿Quién es? Es Mel C, po. Joder. Spice. Sporty sí, Spice. Po, Sporty Spice. No, es muy bueno. Si les gustan los musicales, ese es súper bueno. Y si no les gustan los musicales, véanlo igual. Sí. Véanlo igual, porque es sí, uno de los... Súper bueno. Ese montaje en particular es uno de los mejores, si, para mí, de las mejores versiones de Jesucristo Superestrella, que no tiene al mejor Jesucristo, pero tiene no, quizá al mejor de casi todos los demás personajes. Sí, sí, sí. A la mejor María Magdalena, sí, al mejor Judas, para mí, el mejor Judas. Sí. Al mejor Iscariote, va, ese es Judas. Al mejor, ¿cómo se llama? Simón. Simón, que tiene una cancioncita. Esa, tú tendrás poder y gloria. Bueno, ese es el que sale ahí. Para mí, mejor. El mejor Caifás. El mejor. Canta muy grave. ¿Cómo se llama? Caifás. Pues. Ah, ese. Es que muy grave. Como que impresionante lo grave. Sí, que canta. Sí. El mejor Poncio Pilato. Bueno, sí. No, esa versión de Jesucristo Superestrella, Arena Tour, es muy buena. Súper buena. Y ahí sale Tim Minch. Sí. Por si no quieren escucharlo en su faceta de comediante, uh-huh, que se la recomendamos mucho, uh-huh, sobre todo Darkside de Rock and Roll Nerd. O, bueno, hay una canción romántica que a ti no te gusta mucho, esa You Grew On Me. Me encanta esa canción. Es muy linda, sí, es muy linda. Sí. ¿Cómo se llama la otra canción que tiene que me gusta mucho? Que si ya, bueno, él, a diferencia del Caballero de Inside, él hace solamente música. Claro, él está todo el rato con su piano. Es como Elton John, pero contando un chiste. Exacto, exacto. ¿Cómo se llama la otra canción que me gusta mucho? Mi Mundo. Este es Mi Mundo. Sí, es muy hermosa. Es muy linda. Esa canción es muy linda. Sí. Es que esto me gusta de Tim Minchin, que es chistoso, porque es muy chistoso, pero igual con la mayoría de sus canciones, bueno, con Dark Side no sé, pero con la mayoría de sus canciones como que igual al final del día te deja algo, ¿cachai? Te deja como un mensaje agridulce, pero la parte dulce del mensaje es bastante sabrosa. Mm. Sí, es bonito también. Bueno, vamos a pasar uno que es de los como clásicos. Que no es muy bonito. Que me lo presentó mi amigo Nacho. Buena Nacho. Ignacio Barbadillo. Hace mucho tiempo. Antes de que fuera funado. Exacto, antes de que fuera funado. El comediante, no nuestro amigo. Hablando, ¿sí? No nuestro amigo, por favor, nuestro amigo es impoluto. Ay, te quiero mucho, Nacho. Creo. Estamos hablando de Louis C.K. Joder. Y hay, tiene muchos especiales de comedia. Yo no voy a recomendar ninguno especial porque la verdad no me acuerdo cuál vi. Me acuerdo que me hizo reír, pero era un poco. Me acuerdo que también era como. Me veo como incómodo. De hecho, vimos uno hace poco y no me acuerdo cuál era. ¿Me estás diciendo? Vimos uno después de Dave Chappelle. Vimos uno de Louis C.K. Oh, no me acuerdo. En el que para variar hablaba como de su ex mujer y weón. Es que me estoy confundiendo con otro. Bueno, es que lo vi hace caleta, pero él es súper famoso. Él escribía para comediantes como David Letterman, Conan O'Brien, Chris Rock. Y también para Saturday Night Live. Y también dirigió algunas cosillas. Unos cortos dirigió, exacto, creo. Exacto. Y él nació en Estados Unidos, pero esto yo lo encontré súper loco. Como que su padre es mexicano. O sea, es de descendencia mexicana y... húngara. De Hungría, exacto. Y nada, pues en algún momento... porque su abuelo húngaro se fue de Hungría a México. Exacto, porque era judío. Exacto. Se estaba arrancando. Y nada, pues cuando él era chico, vivió un rato en México. Mm. Y después, o sea, el primero, esto por eso yo lo encuentro súper loco, su primera lengua fue el español. La primera lengua de Louis C.K. fue español. Entonces, bueno, después se cambiaron de vuelta a Estados Unidos y se le olvidó el español. Y ahí se puso racista. Y ahí se puso racista. Y después fue súper funado. No sé por qué, en verdad. Pero nada, quería mencionarlo simplemente porque yo lo vi y en su momento fue hace caleta. Lo encontré como... y worse. Pero tengo que decir que lo vi después de ver este otro.
que no sé si tú lo conocís, pero tú me lo mostraste, tú me lo mostraste este otro y discúlpame por haberlo más hecho. Encima me lo mostraste en una de en la génesis de nuestra ¿relación? De nuestro concubinato, weón. Y dije, no sé si los gustos humorísticos de esta muchacha están en sintonía con los míos, weón. No, discúlpame por haberte compartido esto, pero yo igual creo que todos nosotros en estos tiempos que corren tenemos permiso para habernos deconstruido un poquito y rectificar. Y decir, bueno, yo no soy la misma persona que era hace 2 años. Allá. No, pero sí es verdad. Hay que revalidar el derecho a rectificar. Sí, y también, bueno, nada. A mí estamos hablando de Sam Kinison. ¿Quién? Sam Kinison. ¿Quién es ese señor? Era un comediante de stand-up gringo también, que es conocido más que nada porque es más gritón que la cresta. Es porque él era un pastor pentecostal. Y él, bueno, se casó, se divorció, y cuando se divorció la primera vez, dijo como fuck this shit, ¿cachai? Y empezó a hacer comedia y a usar su mismo como método como para predicar, para hacer su show de stand-up, que es básicamente gritar caleta, grita caleta. Es como un Danny DeVito, porque es un tipo, yo creo que debe haber sido bajito, como pelo largo, medio pelado, gritón, y totalmente funable, loco. Sí, eso me acuerdo, que era súper sexista, weón. Es que, de hecho, él, yo creo que se basó en su primer divorcio, porque después se divorció más veces, parece. Y su comedia se trata de burlarse de las mujeres y de burlarse de estar casado. En verdad es como Sábado Gigante, ¿cachai? Como los 80. Es como muy los 80, ¿cachai? Como. Es como ver el Festival de Villa Lucha. Pero además con un tipo que te está gritando. Es heavy. Sí, porque era no solo sexista, era también como misógino, homofóbico. No, era totalmente cancelable, pero heavy. Bueno, él está muerto. Ah, ya. ¿En serio? Va, menos mal. Se murió, sí, parece que como que un tipo borracho lo chocó y se murió. Pero. ¿Quién se murió? ¿El tipo borracho? No, nunca se muere el tipo borracho. Siempre se muere la persona que no va borracha. Así que no hay que drink and drive. No tome y conduzca. Es el secreto para no morir en un accidente automovilístico. Mi amor, qué penca. Estamos hablando de este señor me está poseyendo. Ya. Yo soy Guppy Gulliver. No empecé a gritar. ¿Qué? Ya, tenía que decir no, po. Nada, pues la cosa es que este loco lo acusaron muchas veces de ser misógino y de ser homofóbico, po. De hecho, él hizo como un... creo que un álbum o sí, algo así, como con su presentación de stand-up. Sí, claro, sacó su presentación en disco. Claro, y la gente de Warner Bros., que era el disco, o sea, el sello donde estaba sacando el disco, como que pidió que hubiera un disclaimer, ¿cachai? De la gente que trabajaba en Warner, porque decía que el material en este álbum no refleja la visión o opiniones de Warner Bros., ¿cachai? Porque los empleados no querían verse representados por ese estúpido. Como, es realmente cancelable. Pero es un tipo como que yo... A ver, lo nombro porque me parece como un personaje igual. Es un personaje, ¿cachai? Que, nada, totalmente falló la prueba del tiempo. Sí, yo creo que la falló 3 meses después de su show. Y bueno, ha sido un show y a la media hora ya fallaba la prueba del tiempo. Es heavy. Sí, a mí este señor no... Las 20 minutos que debo haber visto, ¿sabes? Que me lo mostraste, no... Me sentí muy... Fue algo muy desagradable. Mira, yo voy a decir algo igual. ¿A mí quién me mostró esta persona? No me digáis. Una persona que está totalmente cancelada en mi vida. Y yo... Pensé que iba a decir mi amigo Nacho. Yo no me digáis, no me rompáis el corazón. Yo por eso digo que uno tiene que perdonar a su yo del pasado, porque mi yo del pasado, yo creo que mi yo del presente también, era súper inocente.
y yo debería haber como cachado, como dime de qué te ríes y te diré quién eres, ¿cachai? Exacto. Y yo no lo caché en ese momento. Exacto. Pero ya está cancelado. Next. Bueno, a mí me da risa Tim Minchin. Así que bueno, ese es mi. Si tenéis dudas, ahí está. Bacán, po. Por ahora. Buena. Por ahora. A mí no sé qué me da risa. ¿A Hassan te da risa? Sí, pero es que lo encuentro seco, ¿verdad? Como arma el todo, la historia. Es bueno para contar historias, ¿cachai? Steve Carrell nos da risa. Me da mucha risa Steve Carrell. Prison Mike nos Yo da estoy risa. Estoy un poco enamorada de Steve Carrell. ¿Estás enamorada de Steve Carrell? No, en verdad de Michael. No, son la misma persona, Paulina. No te vuelvas como... El personaje de sí, The no Office. Te vuelvas el guatón de uruguayo que anda detrás de Bjork. ¿De quién? El psicópata de Bjork. Pero Bjork es Bjork. Pero él está enamorado como de la figura de Bjork. Pues si no conocía a Bjork. Ya, pero no es problema para hablar del psicópata de Bjork. Bueno, me gusta Michael, ya lo dije. ¿Quién sigue? Hay gente que se casa con su muñeca inflable. ¿Por qué a mí no me puede gustar un personaje? Porque está casado con Holly. ¿Cachaste esa noticia del loco que se casó con su muñeca inflable y después se separó porque le puso el gorro con otra muñeca inflable? Joder, ¿qué tipo? Lo escuché el otro día en la radio. Y cacho que fue porque la muñeca inflable número uno como que tuvo un defecto. Entonces como que la mandó a arreglar. No sé, se le desinfló una boobie, no sé. El loco cayó y ahí como que se compró otra. Pero obviamente que no se la compró para conversar. Otra muñeca inflable para usarla. Y el loco se sintió mal por el adulterio y se separó. ¿Y la muñeca inflable uno se quedó con algo? No sé si tiene muchos derechos igual, po. Eso es terrible. Solo por ser inflable. Solo por ser de plástico. Las mujeres de plástico tienen Soy derecho. Soy el hombre de plástico. ¿Podría votar? Dime títere. ¿Una muñeca inflable? Yo creo que hay muchas que ya lo hacen. Joder. Y banca. Aquí. Mi amor, ya. Te pusiste como como ese viejo cerdo. ¡Estoy siendo poseído! Ya, basta. Sigamos. Bueno, este es otro que vimos. Yo lo vi por recomendación de algunas amigas y me encantó también. Igual está más bajo en mi ranking, que es Nanette, de Hannah Gadsby. También es una comediante australiana. Y... En verdad se trata un poco de... bueno, casi siempre los buenos stand-ups son como autobiográficos. Sí, ¿no? Y se trata de pertenecer un poco al mundo LGBTQI+. LGBTQI+. Y más. Y también que sufre de algunas como enfermedades mentales. ¿Ella no tenía como autismo? Sí, algo así. Sí. Sí, me acuerdo. Era algo así. Y es súper loco su stand-up. A mí me parece como interesante porque ella empieza el stand-up diciendo que ella no va a hacer más humor. Sí, pues ella tiene autismo. Sí, y claro, y tiene HD. Oh, ya sabéis que me puse dilexa. ADHD. Bueno, ella empieza el stand-up de manera súper... loca, diciendo nunca más voy a hacer comedia. Y es como, ay, pero ¿para qué te venimos a ver? Y es porque, claro, ella cuenta que cuando chica sufría como de bullying y que ella se hacía burla a sí misma como para hacerla chistosa, pero decía que era como estúpido ser una voz más entre el grupo de gente que ella le estaba haciendo bullying. Como que claro. Ella se unía al grupo que le hacía bullying a ella misma y entonces era como... Nunca más voy a hacer reír, porque hacer reír es como pertenecer al grupo que me hace bullying. Claro. Entonces, es como un ensayo un poco de eso, y lo encuentro súper interesante, me gustó caleta. A mí lo que me gustó de ese show es que ella como... que me imagino que debe ser algo que le debe haber pasado como en algunos momentos de su vida, que trata al público como... O si el público fuera un poco estúpido. ¿Cachai? Como que... Te voy a explicar esto, ¿cachai? Pero te lo voy a explicar desde como que le habla como si estuviera hablando un perrito. Claro, pero claro, debe haber sido como ella la sí, pues, trataron, como claro. Ha sido tratada, porque ella, bueno, ADHD es déficit
de atención. Claro. Y autismo, esas son las dos condiciones que tiene él. Que lo miré mientras tú hablas, no es que lo sepa. Uh-huh. Entonces, eso me gustó caleta. Yo creo que de hecho eso era lo que me daba risa. Porque su stand-up, su show en realidad era súper crítico. Sí. ¿Cachai? Era muy crítico, no era muy chistoso. Pero las formas, no el fondo, las formas. O sea, como ella lo dice. Era muy chistosa, bueno. Esa manera que tiene de abordar al público. Claro. ¿Cachai? Como desde una mesa en alto y el público abajo. Claro. Me gusta eso. Encuentro que para lo que tiene que decir es la forma correcta de decirlo, ¿cachai? Como te voy a enseñar sobre estos temas, que de la que mis colegas muchas veces han burlado también. Claro. Esa lo encontré bacán. Así que, bien Australia. Australia es bacán, Pauline. Sí, es bacán. Es muy bacán. Sí. Y son muy chistosos los australianos. Sí. Los que también son muy chistosos son los ingleses, Pauline. Y... Es mi humor favorito. Pero es un humor peligroso. Ay, no sé. Como yo, correcto, ¿no? Ay, yo, pucha, es mi humor favorito. Es que es como un humor donde, no sé, te está riendo por dentro. No sé. A mí me encanta, en verdad. Vamos a, ya que hablamos de Michael Scott, tenemos que hablar de su padre, ¿no? Sí, claro. De Ricky Gervais. Gervais. Es que yo ya, ahora Canadá, Quebec me pudrió el cerebro y ya no puedo leer el apellido de Ricky Gervais. Sin decirlo, como en acento francés. ¿Cómo se dice? Bueno, lo voy a leer como en chileno. Ricky Gervais. Pero yo digo Gervais. Porque, chao, porque hay un pueblo al lado de nuestro pueblo que se llama San Gervais. Concha la lora, es verdad, weón. Entonces, como que ¿y no si puedo? El weón nació ahí. Es como que se llame, no sé, Recoleta. No, mi amor no nació ahí, es inglés. Pero, ¿y si mintió? Mira, es que yo aquí averigüé que su padre es franco-ontariano. O sea, ¿de aquí? Su padre, él no. Él es de, su padre es de Ontario, pero por eso tiene ese apellido, Gervais. Claro, el loco es quebeco, de ascendencia quebeca. Claro. Él nació en Ontario y se fue a Inglaterra. Claro, su abuelo debe ser quebeco. Exacto. Porque tiene apellido francés. Claro, su abuelo debe haber nacido en San Gervais. Claro. Por supuesto, única razón para tener apellido Gervais, haber nacido ahí, obvio. Como toda la gente de nuestro pueblo tiene apellido Damián, obvio. Claro. Nada, pues, pero él nació en Inglaterra, Gervais. Bueno, todos lo conocen primero en The Office. Creador de The Office. Office number one, claro. Creador de Extras también, gran serie. Extras. Exacto. Bueno, él es realmente un tipo muy, muy prolífico. Como sí. Que en verdad es muy bueno, por eso, insisto, no es coincidencia que la gente que hace stand-up sea realmente como, no sé, como la gente que toca como los chinchineros. Hacen todo, ¿cachai? Pero hacen todo. ¿Qué? ¿Es malo? No sé, o sea, los chinchineros tienen muchos detractores, bueno. Bueno, pero hacen muchas cosas al mismo tiempo. Eso y lo hacen bien, yo encuentro. Bueno, hay gente que no le gusta, pero. ¿Viste? Hay gente que no le gusta las patucadas también, pero eso no sé. A mí me preocupa la gente a la que le gustan las patucadas. O sea. Joder, no. Ricky Gervais. Bueno, él primero, esto también lo averigüé y lo encontré súper choro el dato. Él como que primero empezó en la música, en la industria de la música. Quería primero hacer un popstar en los 80. Él quería ser un popstar. Claro, al parecer fue como cantante de una banda New Wave. Ah, ¿ya? Y después fue el manager de Suede, de la banda Suede. ¿De Suede? ¿Trash? Antes de que Suede fuera Suede. Le rompiera. Ricky Gervais fue manager de Suede. Qué maravilloso, weón. Es muy bueno él, es muy seco. Qué maravilloso. Bueno, no sé si tú sabes, pero el personaje de Michael Scott original, uh-huh, de la Office británica, uh-huh, tiene como un sueño de hacerse músico. ¿Cachai? De hecho, la serie aquí
corríjanme, weón, se acaba por eso, weón, porque igual se va a cumplir su sueño de hacerse músico. Y cuando nosotros estuvimos en Australia, David Brent se llama el personaje original. Cuando nosotros estuvimos en Australia, David Brent, Ricky Gervais, sacó una película de David Brent haciendo su vida de músico y fracasando, weón. Caché que era como todo el periplo del weón, no era una película de The Office, del original, era una película del weón tratando de cumplir sus sueños de rockstar y fracasando irrevocablemente. Y ahora que me contáis esto de que el loco tiene este pasado vinculado con la música, me hace mucho sentido que su personaje haya tomado esos derroteros. Weón. Todo calzado. Exacto. Bueno, nada, pues yo también yo vi uno de sus stand-ups en Netflix, no sé si hay más de uno, no sé si están todos ahí. Y me pasa que me gustó, pero mi reacción corporal, mi reacción física, a diferencia de los otros, por ejemplo, no sé, el de Anna Gatsby, que yo estaba como muy interesada, como aprendiendo, es como, voy a aprender para ser mejor persona, espero. O, no sé, pues, los otros como riéndome, o como, ah, qué tierna la historia. En este yo estaba como al borde de mi silla más tensa que la chucha. Porque es súper incorrecto, pero al mismo tiempo está diciendo la verdad para mí. Es muy incorrecto. Pero no llega a ser... No sé si llega a ser cancelable. Es simplemente un inglés diciendo la verdad. Es muy incómodo, ¿cachai? Bueno, pero no sé si te acuerdas de cuando... Gervais, hago una pausa porque no sé cómo. Trato de pensar cómo se dice en inglés, weón, pero no me suena. Pero claro, chileno, sí. Gervais nomás. Me sale más fácil Gervais por el pueblo. Uh-huh. Cuando el loco animó los Oscars, ¿te acordáis? Los animó varias veces, de hecho. Cuando el loco decía este chiste de. Empezó a huellar a toda la gente que tenía relación con Harvey Weinstein, weón. Exacto. Así como ya, bueno, si todos fuimos a su fiesta. Exacto, y todos estaban como, me río, no me río, me río. No, maravilloso. Estaba igual. Maravilloso. En el sillón de mi casa estaba igual, así como, me río. No sé. Yo también lo recomendaría, no sé, si es como, me voy a llorar de la risa, pero el loco es bueno. Es bueno. Es un tipo muy bueno. Mm. Después hace poco hizo una serie que. Afterlife. Yo al menos empecé a ver y no terminé. Yo la vi entera. Pero es súper buena. A mí me gustó mucho. Sí. Me gustó mucho. Es quizás lo más lumínico que tiene. Cacha. Que tiene. Gervais. Cacha. Es lo más lumínico. ¿Y de qué se trata? Se trata de que se le murió su esposa. Exacto. Y que cuenta con depresión, una depresión severa. Exacto. Y trata a todo el mundo como el pico. Exacto. Y es lo más lumínico que tiene. Pero tiene un perrito. No, pero... Igual toda la serie dice que no se pega un tiro porque quién le va a dar comida al perrito. Qué luminoso. Es súper luminoso. No, pero... Ya, pero pasa eso un poco, ¿no? Con los comediantes ingleses, ¿no? Bueno, es harina de otro costal, pero Peep Show, weón. Te da risa, pero como que te da vergüenza reírte, weón, porque mira las barrabasadas que están pasando, weón. Es que a mí me gustan... No sé, bueno, ese es otro capítulo, pero el humor inglés a mí me llama mucho la atención y me gusta Carleta. Mm. Me gusta Carleta, lo encuentro como... Es como que me voy a reír, pero para callar. ¿Caché? Porque como que no está bien. Pero es chistoso, sí. Yes. Entonces, ¿por dónde seguimos? Quería Paulina. No, yo creo que vamos a ir cerrando. Ok. Porque nos pasamos mucho, nos pasamos como 12 pueblos en el podcast anterior. ¿Six and the City? Nos fuimos como un poco a la doble D, pero nada. Para ir cerrando como conclusión de cómo... Te quería preguntar como... ¿Qué es lo que te gusta de ti en un stand? Reírme, o sea, obvio. Pero... Ya, pero subamos un poquito el nivel. Pasarlo como, bien. Ya, güey. ¿Qué canción era esa? Es como cuando salen persiguiendo como los tres chiflados. ¿Sí? Ah, era Benny Hill. Eso. Sí, güey, ya, güey. ¿Qué busco? ¿Qué me gusta a mí en los stand-up? A mí me gusta que los stand-up sean...
sean críticos de, al, de alguna rama de la sociedad, weón. Me gusta mucho eso, weón. Me gusta que sean incisivos con cosas que le pasan al público al que van dirigidos, ¿cachai? Me gusta. Yo creo que no hay comedia más intrascendente que la comedia inocente, weón. ¿Cachai? Es que... Como a lo que voy, chistes culiados de... Se han fijado y weá, weón. ¿Cachai? Bombos ficas, weón. Sí, pero mira, yo estoy súper de acuerdo contigo. Muy, muy, muy de acuerdo. Pero en mi ayuda a memoria yo puse ahí que igual me gusta la historia de Felipe Abello aplastando el pastel de papa. ¿Cachai? Es como... No, a ver... Es chistoso igual. Yo creo que hay, tiene que haber como una mezcla como entre... Porque, por ejemplo, Inside, que te la venden como stand-up, no sé si me reí tanto, más que me voló la cabeza como en la factura y todo eso, ¿cachai? Ya, pero mira, ya que sacáis a Felipe Abello, te lo voy a contrastar con alguien. Mi amor, te como jugando cartas Pokémon, voy a sacar la carta de... Claro, claro, ¿de claro. Ya que bajaste esa carta... Impact Trueno. me acomodo mis lentes. Me acomodo mis lentes sobre mi tabique nasal. No, pero te lo voy a parear con uno de sus colaboradores, pues, con Pedro Ruminot, pues, weón. ¿Cachai? Que... Bueno, Felipe Abello tuvo un cambio severo en su comedia porque el loco... yo creo que se dio cuenta que su comedia de la ranita parada, Don Felipe, ¿por qué no me lo chupa y weá? No iba a superar la barrera del tiempo, no pasó la barrera del test del tiempo y no ha sido funado porque Dios es grande nomás y es bueno, medianamente chistoso, pues bueno. Pero convengamos, pues bueno. Pesca cualquier capítulo de Tierra 2 y te vas a dar cuenta, pues bueno, ¿cachai? Y todos lo saben, pero está todo bien. Entonces, claro, el loco modificó su comedia y hacer esto... show de la gente haciendo los Backstreet Boys, que fue, que creo, lo que hizo en Almuez, si mal no recuerdo, ¿cachai? Que está bien, es chistoso, me río, pero responde a mi primera respuesta, ¿por qué buscas tú de un stand-up? Reírme. ¿Qué gano con eso? Que me hagáis la canción de Benny Hill, ¿cachai? Pero después yo te digo, ¿qué busco con un stand-up? Que sean incisivos con ramas de la sociedad, y eso es lo que me da Pedro Ruminot, ¿cachai? El buen también me hace reír, pero me entrega eso, ¿cachai? Que es lo que también hace Hassan, ¿cachai? Que ya te habla del racismo, te habla del constructo, del concepto de familia, es lo que hace Tim Minchin, ¿cachai? Que te habla de la depresión, es lo que, bueno, Inside también lo hace de ciertos modos, ¿cachai? Lo hacen, entonces por eso quizá no me gano la canción de Benny Hill, ¿cachai? Con eso de stand-up, pero con un weón subiendo a 5 weones para hacer la canción de los Backstreet Boys, que me parece brillante también y me río mucho, es la canción de Benny Hill, sí. Basándome en esta herramientas que me he dado. No subrayes. ¿Caché? Pero, por ejemplo, no sé, pues en el último show que vimos del Pedro, el loco se detenía a criticar weas malas del país, weón. Con la comedia, ¿cachai? No tirando un mamotreto, pues, weón. Con la comedia, ¿cachai? Que no me gusta el ejemplo que va a poner ahora, pero es lo que hizo Kramer en la última vez que fue al Festival de Viña, ¿cachai? Es lo mismo que hizo, como hacerse cargo, entre comillas, ¿cachai? De la contingencia, ¿cachai? Que me parece bien también, me parece valiente, me parece correcto, me parece que para eso sirve la comedia, ¿cachai? Me parece que eso es lo que hace Ricky Gervais, ¿cachai? Cuando huevea a todos estos cómplices silenciosos de la pedofilia y de los abusos sexuales, pues, ¿cachai? Eso me parece súper correcto y de repente eso es lo que espero cuando voy a ver una comedia. Primero, la canción de Benny Hill. Y cuando la canción de Benny Hill, la barrera de la canción de Benny Hill ya ha sido superada, bueno, ahora dame lo que de verdad que necesito, pues. Es exactamente lo que iba a decir yo, pero al revés. Tu objetivo final es la canción de Benny Hill. No. Es que yo lo que había, no sé, reflexionado, es que cuando uno va a ver stand-up, tú querés reírte. Sí, claro. Y estás ahí como que ya estás como preparado para reírte. Como ya, ¿cómo va a empezar? ¿Cómo va a ser su humor? A esto vine, claro. ¿De qué va a hablar, cachai? Siempre es bueno que hablen de
como algo un poquito autobiográfico. Porque claro, es como, no sé, es como chistoso saber de la vida de la persona y cómo lo arman también, como yo te decía, como un guión, ¿cachai? Y de repente está ahí lo mejor, muerto en la risa, y ¡paf! Como cachetada de realidad. Exacto, el mismo que y estamos... es como, oh, me estaba riendo y ahora no sé qué hacer. Y como, exacto, que está ahí todo el rato como, es como un baile, ¿cachai? Como, como me río, pero pienso. Me río, pero me siento mal. ¿Cachai? Y también de repente, no necesariamente siempre, pero te pude incluso sentir identificado, como, no sé, yo igual he visto harto de stand-up donde no hablan nada, como que sea parte de mi vida, ¿cachai? Pero te ayuda también a entender como otros puntos de vista, como que es que a mí me gusta mucho aprender, me gusta mucho la aprendización. Sí, bueno, me gusta como lo que estábamos diciendo, el chiste, 12 chistes pegados, ¿cachai? Pero sí, me voy a reír caleta con están regalando drogas afuera de los colegios. Mm. Y como, ¿dónde? Eco, ¿dónde la regalan? Sí, como cayó en la droga. En un hoyo. Sí, o sea, obvio, yo también me río un montón con eso. Pero también tiene mucho que ver, insisto, con... Es que... Yo creo que un stand-upero tiene que ser una persona sí o sí, no sé, con un carisma especial. No digo chistoso, digo especial. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que ser un personaje. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si ya hay... No o sé, proyectarlo, por último. Claro, por ejemplo, Ricky Gervais, que es un tipo que es como, ay, qué, no sé, qué incómodo. O no sé, a Hassan, que es como, ay, qué simpático el niño, ¿cachai? O Felipe Bello, que es como ya tú lo veías, ya es como tiene que ser chiste. Po. Sí. Está como con el antifaz de Chinese. Como ya. Tiene que ser alguien como especial. No necesariamente, y no digo que todo stand-up, pero tiene que escribir sus guiones. Pero si lo hace y es bueno, yo encuentro que es alguien muy bueno. Es un artista. Sí, estoy de acuerdo. Porque te llevan como en un viaje, po. Y yo creo que ahí se ve cuando... Es que, bueno, eso, escriban o no escriban sus chistes, que ya es mucha pega. Mm. El loco tiene que ser capaz de aguantarte una hora y media, mm-hmm, sobre las tablas. Escaleta. Sí, po. O sea, ahí ya, sin importar quién escribió ese chiste, ahí ya se denota el talento. Exacto. ¿Cachai? Mm, sí, totalmente. De, no sé, los ritmos, de todo, es muy bueno. Mm. Y también de lo que decíais de lo biográfico, yo creo que hay muchos stand-upers que he visto que toma elementos biográficos porque escriben de lo que conocen, porque qué conoce más uno que su biografía. Y creo que, ese elemento biográfico, no sé si te acuerdas, que... vamos a hablar de Terrace House. ¿Te acuerdas de la última temporada de Terrace House que había un stand-upero? Ay, sí, pero qué olvidable. Era muy olvidable porque sí. el loco hablaba de guas que no conocía. Ah, claro. El loco, ¿te acordáis que hablaba como... Primero, hacía como comedia en inglés, en Japón. Claro, y todo así como, ¿qué dijo? Claro, hacía comedia en inglés y se burlaba como de los japoneses. Se burlaba como de que a los japoneses les gustaba que fueran esclavizados en el trabajo y estaban todos al borde del suicidio. Esa era como su rutina. Y más encima le decía en inglés. Entonces era horrible. Y después se puso a hablar de... Le fue muy mal en las primeras incursiones. Y después, después cuando preparó su segunda rutina, uh-huh, el loco se puso a hablar como de su vida. ¿Cachai? Como de que había... No me acuerdo puntualmente lo que era, pero voy a inventarlo. De que había fallado como dibujante. Yeah. Y se puso a hablar de algo muy similar a lo que hablaba al principio, ¿cachai? Como de la esclavitud laboral en Japón. Pero desde su experiencia. ¿Cachai? Desde él fracasando en hacer algo. Y eso ya daba risa. Bueno. Claro. ¿Cachai? Es que lo que yo había pensado cuando estaba reflexionando sobre las conclusiones de este podcast, es como los stand-ups son como una super forma de ponerse en los zapatos como de la vulnerabilidad de la otra persona. Qué bonito te quedó eso. A ver si yo me pongo poeta. Pero es verdad, porque estoy como... Por eso te reí, después te sentí como incómodo, porque estás todo el rato en el viaje de la otra persona. Exacto. ¿Cachai? Si lo hace bien. Exacto.
Exacto. O sea, el stand-up es el formato ensayo de la comedia. Es el formato ensayo. Sí, a mí igual, me gusta el ensayo. Yo no había cachado que me gustan tanto. Mira. O sea, ahora me di cuenta. Sí. Mira, bueno, con eso vamos cerrando, querida. Yes, vamos cerrando. Vamos cerrando o cerramos, definitivamente. Dejamos invitados a todos nuestros espectadores y espectadoras. Nadie nos ve. ¿Están aquí? Escucha. A nuestro escucha, a nuestra audiencia. Oye, escucha. Ya. Así vamos a cerrar. A la ducha. Yo me tengo que dar una ducha. A todos nuestros escuchas, a nuestros espectadores que nos expectan y a todos quienes han reaccionado positivamente a este contenido, de corazón se lo agradecemos mucho. Gracias por estar ahí un día más, por reírse con nosotros, por pasarla bien con nosotros y por también compartirnos sus opiniones al respecto. Los invitamos también a que nos dejen ahí stand-up que a ustedes les hayan gustado para que los veamos también y los conversemos quizá a futuro, de algunos que no les hayan gustado para que no pongamos nuestros pies ahí adentro. Exacto. Muchas gracias por estar una vez más ahí. Compartan este ruido blanco, este fin de transmisiones que estará acompañándolos, bueno, hasta que nuestras fuerzas se nos agoten o hasta que la transmisión vuelva a su programación habitual. Paulina, ¿quería palabras de cierre? No, nada, muchas gracias por escuchar, por compartir. Si tienen temas, sugerencias, no sé qué, vamos a ver si lo hacemos. ¿Ya está ahí dando vuelta Secreto y Misterio de la Televisión Chilena? No sé, porque después va a caerme mucha gente encima. Si bueno, van a tener que venir muy lejos a buscarte. Yo por eso me arranqué de Chile. No, mentira. muchas gracias y vamos a tratar de seguir compartiéndoles las cosas que vamos descubriendo. Ya tenemos un par de capítulos más pensados que se vienen y están entretenidos. Sobre todo queremos hacer cosas como para recomendar, para que salgan como de lo típico y nada, eso. Voy a decirle a Roberto que deje el nombre mínimamente de los stand-ups de los que hablamos hoy para que no tengan que retroceder ni nada. ¿Que los dejen dónde? Ahí abajito, la descripción. Ah, pero si en la descripción van a estar, pero por supuesto. Suscríbete, comenta, comparte. Yeah, dale like. Ah. Me encanta los 2010 de tu... No, está todo. Soy muy vieja. Está bien. Muchas gracias, bellos, bellas, escuchas. Belles, escuchas. Cuídense, rían. Un besito. Chau, 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 chau. Daddy never came to my ball games. Where were you, Daddy? Daddy never came to my ball games. Too fucking.